Comerciantes y vecinos de la Plaza del Baratillo por tercera vez consecutiva regalaron juguetes y dulces a los niños para festejarles su día. En esta ocasión, los comerciantes contaron con el apoyo del DIF municipal y de la CANIRAC. Pues es una iniciativa de vecinos, de comerciantes sobre todo. Ya es el tercer año consecutivo, se nos han ido juntando poco a poco un poquito más de gente, en este caso el DIF municipal. Y lo que viene siendo CANIRAC se unió este año con nosotros y con una fuerte cantidad de regalos, ¿no? No sabría decirte en realidad cuántos porque pues hay de todo. Hay muchas bolsitas de dulces, pelotas y el tipo de balón de fútbol y cosas por el estilo. Es cooperación libre, obviamente si ponemos una base, quien quiera poner un poquito más, quiera poner un poquito menos, adelante, son bienvenidos. Hay gente que por estos medios se ha enterado y nos ha ido preguntando y nos deposita. Ahí hay gente que pues, lo hace anónimo y todo. Entonces, pues hacemos una invitación al público en general, ¿no? Quien se quiera unir, aquí lo estamos esperando. Cada año lo vamos a hacer. Esperemos que cada vez sea un poquito más fuerte. Principalmente con comerciantes de la plaza y de los callejones aledaños por aquí de la zona. Los vecinos y comerciantes esperan que el próximo año el número de participantes en la agrupación aumente para poder beneficiar a más niños. La vez pasada regalamos al promedio de 1,100 entre pelotas, que fueron 700 y 400 bolsitas de dulces. Este año al parecer son mucho más. No sabré decirte cuántos se juntan. Es que a veces como que nos engañan y nos duplican el regalito, pero no pasa nada. El chiste es festejarlos por su día, que se la pasen bien, que estén a gusto y que adelante, feliz día del niño para ellos. ¿Es para todos los niños? Sí, para quien llegue. No se hace una invitación específica, es simplemente a los niños. Es quien llegue a pasar por la calle, salgan de la escuela, se hace normalmente saliendo a esa hora. Lo hicimos hoy en viernes 28 porque cae en domingo 30, entonces hay un poco de puentes, un poquito más de turismo. Preferimos que sea para la gente de la zona y que quien guste, vienen de todos lados, ¿eh? Lo anunciamos por algunas televisoras, algunos medios, en Facebook y demás. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Norberto Saldaña.